¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica y divertida. Diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. Sí TV está en ti. Buenos días, amigos televidentes. Hoy es lunes 20 de febrero del año 2023. Ya iba a decir 2022, Manuel. Buenos días, Manuel. ¿Cómo tú estás? Buenos días, Yelandra. Buenos días. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo amaneces? Me siento bien, gracias a Dios. Lunes, inicio de semana. Tenemos que estar activo y positivo. Una semana que comienza a dar frutos. A dar frutos. Yo voy a utilizar esta semana también para yo poder dar alertas. Muchas alertas para ver el discurso de la utopía de Tomás Moro, digo, el discurso del lunes 27 de la rendición de cuentas del 2023, okay. Que voy a hablar aquí sobre el índice de riesgo global en el renglón de República Dominicana, también sobre la tasa de perspectiva social y los empleos, que también estamos muy bajitos. Yo quisiera saber qué es lo que va a decir el Banco Central en la rendición. Uh-huh. Y también la denuncia que yo había hablado el viernes sobre el voto de la diáspora dominicana en los Estados Unidos. Okay. Pero antes de, vamos nosotros a dedicarle unos segunditos al Señor para que bendiga nuestra jornada y esta semana. Amén. A continuación, la oración diaria. Amado Padre Celestial, ha comenzado una nueva semana y vengo ante ti a darte las gracias porque hasta el día de hoy tú me has sostenido. Y te pido que sigas ayudándome, que no me abandones. Cuando venga la tentación, me ayudes a vencer, que me cubras con tu sangre preciosa y me libres de todo mal. Cuida a mi familia, a mis amigos, guíanos en cada paso que demos. Podamos ir de victoria en victoria y podamos darte de toda la honra y gloria por todas las grandezas que tú haces en nuestras vidas. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden siempre sintonizarnos a nosotros en nuestras plataformas, en las redes sociales, por CTV RD, por Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Y recuerden también, señores, en los canales que siempre estamos con ustedes, WIN TV, Canal 1, Éxito Visión, Canal 38, en Claro, Cablenet, Telenor 60, Canal 61 Aster, Canal 30 Telecable Central, Canal 44 Star Cable y el 317 o 317 Bloom TV. Vamos a entrar en materia. Correcto. Adivina que este fin de semana yo estaba tan contentica. Ustedes no se imaginan. Ustedes saben por qué. Muchas veces nosotros nos llevamos de lo que dice los reportes del Banco Central, muchas veces el Ministerio de la Presidencia, pero hay informes internacionales que desmontan también las manipulaciones de los informes de progreso, tanto del Banco Mundial, sí, como del Fondo Monetario Internacional, porque esos organismos bancarios multinacionales, lo que siempre les gusta es que los países los ponen en óptimo. Correcto. Para atraer la inversión, pero también, adivina, para los préstamos. Exacto. Y aquí, sí, tenemos como una comidilla de prestamitis. Sí, sí, sí. Sí, de prestamitis aguda. Resulta que en este fin de semana salió el reporte, el informe número 18 de los riesgos globales 2023 y en sección República Dominicana. Master, vamos a ver esas imágenes de los paisitos. ¿Cómo se mide esto? Mire, este es el ranking de los riesgos a largo plazo. O sea,
Dígase que los verdecitos, los rojos y los morados, y mira, viene a haber confrontación geoeconómica, que es el número 9, es por colores. Sí. Mientras más rojo, estamos en catástrofe. Correcto. Mientras azules o verdecitos, estamos más o menos. Pero en el mostaza, naranja, en ese renglón amarillo, es lo que está pasando recientemente. A largo término, antes se ve ahora mismo los desastres naturales, la mitigación con el tema del cambio climático, la adaptación del cambio climático, también se ve pérdidas de los ecosistemas, el tema migratorio, que está en rojo, que eso es lo que se va a incrementar cada día más. Sí. Y lo que se está pasando actualmente es la confrontación geoeconómica. En este globo, señores, como ustedes pueden observar, hoy en día, las guerras. Y sí. Si República Dominicana no se adapta, por ejemplo, en transparencia, no se adapta en los temas de en los índices de paz, en los índices de crimen organizado, nos van a atacar. ¿Sabe por dónde? ¿Por dónde? La geoeconomía. O sea, ustedes no están adaptados ni en adaptación para que nosotros podamos invertir en ustedes. Vamos a hacer una estrategia geoeconómica que le podamos distraer a ustedes las inversiones. Y es lo que está pasando ahora, que en el 2022 todas las inversiones, casi más del 58%, se está direccionando a Guyanas y República Dominicana nada más recibió un 21% de la inversión extranjera. Ok. Entonces, ahí es que está el detalle. Vemos en el mapa... Hay un mapa que yo coloqué, que están todos los países del mundo, y como pueden ver, América Latina está rojita en unos renglones, naranja en otros renglones. Miren ahí, ese es el reporte que sacó el World Economic Forum, el Foro Económico Global. Y como ustedes pueden ver, vamos a ver qué es República Dominicana. Señores, yo voy a poner en comparativa para que ustedes vean que esto no juega con ningún país. Hasta Estados Unidos lleva su tallazo. Ok, pero este reporte que tú nos dices acá, de Global Risk Report 2023, este reporte, ¿quién es que lo hace? Foro de Davos. El foro de Davos es quien hace ese reporte, puesto que está compuesto por las multinacionales que tienen un ingreso mayor de los 5,000 millones de dólares. Sí. Y ellos aportan un capital anual para todos esos analistas economistas a nivel de 183 países. Okay. O sea, esos son los rankings de 183 países. A veces llegan a 190 de los 192 reconocidos. Correcto. Entonces, en este escenario fueron 183 países porque los demás, los restos, e incluso, mira, Haití ni siquiera está en esa lista porque no. Eso es un tremendo desastre. Claro, por supuesto. Es un tremendo desastre. Ahora, para el lunes 27, que yo espero no leer la utopía nuevamente o verla en el discurso de Tomás Moro, la utopía de República Dominicana, ¿cuál es el riesgo global de República Dominicana? Master, el cuadrito donde dice Dominican Republic, esas son las trayectorias de estabilidad, mira cómo está. En el cuadrito donde dice Dominican Republic, está por renglón. A corto plazo, señores, la crisis económica, o sea, la crisis de vivencia. Correcto. A medida que va incrementando la crisis de vida en República Dominicana, que ese está en el top número uno, sí. Eso implica mayor índice de delitos. Correcto. Y mayor índice de inseguridad. Sí. O sea, si me vienen a mí de que República Dominicana la tasa de criminalidad ha bajado un tanto por ciento, embute del diablo. Míralo ahí. Segundo, las deudas, crisis de deuda, todos esos préstamos habido y por haber que aprueban en el Congreso, que yo quisiera una claridad y transparencia, una ejecución de presupuesto, a dónde un balance general y de ingreso y egreso de todos esos préstamos, a dónde se ha direccionado hasta por cada clavito. El préstamo tal, tomado tal, en la fecha tal, fue direccionado a este proyecto. En este proyecto se gastó tal y está en la fase tal. Entonces, mira cómo ellos dicen, aquí hay una crisis porque no hay un reporte. Exacto. Rápida inflación o sostenibilidad de la inflación. Es decir, vamos creciendo, está la inflación en su tope y se va a mantener latente. O sea, a mí no me vengan a mí diga que hay un crecimiento en la economía de República Dominicana y que ha bajado el índice de la inflación. No. Mentira.
No, el índice de la inflación no ha bajado, incluso por eso están hablando del tema de los salarios, porque quieren aumentar los salarios por el mismo tema de la inflación, porque sigue en aumento y no se prevé que vayan a bajar. Exactamente, y la canasta básica, porque ahí vamos a ver otro dato. Los desastres naturales y las adaptaciones al clima. República Dominicana, por más que trate, no tenemos un Ministerio de Medio Ambiente que se adapte. Tenemos crisis climática en el sentido de que sí tenemos, estamos expuestos a eventualidades cada día más fuertes. ¿Por dónde estamos? Porque somos un país tropical, somos una isla, vienen huracanes a cada momento. Es algo un poquito que ahí tú no puedes controlar. Y te voy a dar este dato tan interesante que me chocó. Choques severos en los precios de la materia prima. Cuando yo estuve analizando esta parte con los analistas internacionales, lo primero que me dijeron es que la materia prima desde aduana está sobrevaluada. O sea, ellos mandan usuarios a que sean como que se pasen por clientes y le dicen, ¿cuánto sale el embarque de yo importar o yo recoger por Puerto Dominicano esta cantidad o esta materia prima allá? Sí. Entonces, ellos hacen una comparativa de la región. Cuando ven que la región tiene un precio estándar, República Dominicana se destaca por la sobrevaluación. Aduanas, ahí hay problemas en aduanas. Sí, siempre se ha dicho, incluso yo lo he reportado eso, y se lo he reportado incluso a ProConsumidor, porque los fletes han bajado muchísimo, incluso se dice que están en precios igual como antes de la pandemia, pero sin embargo, las mercancías y los productos siguen altos. Entonces, no hay una relación de que si yo compro barato, es decir, de si yo lo importo a buen precio, entonces yo vender a buen precio. Los precios siguen altos mientras yo estoy pagando el flete bajo o debe pagarse bajo. Mira que, o sea, estas personas que tienen, son aproximadamente 175 economistas a nivel mundial. Sí. Hay latinos que trabajan ahí. Ellos también tienen una red de información integral de todos los bancos centrales. Correcto. O sea, cualquier economista dominicano, cualquier presidente de bancos, del Banco Central, que pueda, gobernador, pueda querer manipular la cifra, a esa gente no se le va a engañar. No. Le voy a decir algo. ¿Por qué le digo que solamente, no solamente República Dominicana? Vemos en el caso de El Salvador, pásenme el cuadro, donde ellos dicen en El Salvador, por ejemplo, que tiene crisis de deuda, sí, colapso del Estado, crisis del costo de la vida, que está en tercer lugar. Fíjense que en República Dominicana está en primer lugar, sí, pero está en El Salvador en tercer lugar por las políticas de seguridad que está implementando Bukele, aunque sean muy extremas. Y el colapso de Estado, le dicen, es porque son políticas que están afectando o atentando a los derechos humanos, que a veces yo digo que son los derechos de los delincuentes. Exacto. Desastres naturales por su condición geográfica, crisis de empleo y medios de subsistencia, a diferencia de República Dominicana. Y Estados Unidos, póngame el cuadrito de Estados Unidos, Master, para que vea que ellos no tienen tutea. A mí no me importa Estados Unidos, también está Francia. Si yo me pongo a ver el país, el mundo entero, no terminamos. Mire, Estados Unidos, crisis de deudas. Sí. Todos sabemos todo lo que ha invertido en la guerra. Inflación rápida y o sostenida, la inflación, los productos. Sí, está muy alta la inflación. No solamente eso, está escaseando hasta el huevo. Y hay contrabando en la frontera de México con Estados Unidos de gallinas vivientes. Y mira, y te voy a decir algo, y con el tema de los huevos, la cosa se va a poner complicada porque ya a final de la semana pasada se habló de la gripe aviar que anda por ahí. Ah, esa es otra. O sea, ahí viene más difícil todavía el tema de los huevos y las gallinas. Y en el tercer lugar, señores, fíjense que está la confrontación geoeconómica. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Todas las guerras que quiere bailar Estados Unidos. Uh-huh. Pendiente a Taiwán y China. Pendiente a Rusia, China e India. Pendiente a Ucrania y Rusia. Míralo ahí. Y en cuarto lugar, la crisis del costo de la vida, puesto que aunque sea en cuarto lugar, los estadounidenses, los que viven allá, son personas dinámicas trabajando. O sea, que sí, va a ser un renglón a mediano largo plazo. Y el fracaso de la adaptación del cambio climático, o sea, todos los desastres. Y tú supiste ahora que está como un desconcierto y no quieren decir los informes del accidente que pasó en Ohio. Sí, eso el fin de semana completo se estuvo hablando de eso en los canales internacionales. Yo estuve viendo. Sí. Y lo que dicen al final siempre es que Estados Unidos quiere tapar lo que sucedió ahí. Sí, no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que sucedió, cuál fue el alcance de esa situación.
y dicen que Estados Unidos lo que ha querido tapar eso, que el mismo tema de los globos ha sido por eso, y un sinnúmero de cosas, y no se sabe a ciencia cierta qué pasó, cuál ha sido el alcance, si hay personas muertas, a largo plazo, es decir, cuál va a ser la contaminación. Es algo bien difícil, que nunca en este tipo de cosas se había visto en los Estados Unidos, de ellos querer como taparlo, que no se sabe. Ah, pero siempre ha sido así, en todas las naciones desarrolladas sucede eso. Fíjate cómo pasó en Rusia con Chernobyl. Y por otro lado, señores, al Ministerio de Trabajo, al Banco Central, si me vienen con manipulación sobre las perspectivas sociales y empleos del mundo, la OIT lanzó en este fin de semana su informe, y en el caso de República Dominicana, puede ponerme máster la gráfica, donde dice que el número de desempleo va ascendiendo a más de 400,000 desempleos en la República Dominicana. Hay una grafiquita que tiene como una tendencia hacia arriba, que eso es en miles de personas. También lo tiene en porcentaje, máster, por favor, que está casi en 8%, en 7.8, 7.7% de la tasa de desempleo en la República Dominicana. Sí. ¿Qué les quiero decir eso a ustedes? La OIT también dice que para Latinoamérica, señores, va a haber un 1% de Latinoamérica y Caribe de crecimiento como máximo. O sea, que si a mí me vienen con un disparatazo que la economía dominicana creció un 3.5%, y no, los estudios lo que dicen es que República Dominicana va a crecer más de un 4%. Y aquí la OIT te dice 1% como máximo. Entonces, todos esos informes internacionales chocan con las realidades de la nación. Yo insto que el lunes, miren aquí, esa es la tasa de desempleo en la República Dominicana 2023, que está por los más de 400,000 personas. Entonces, en el rating en porcentaje, que es la otra gráfica, está aproximadamente en 7.8, 7.9%. Pero tú sabes que esos datos son manipulables. No, el de la OIT no. No, no. Ah, pero aquí sí. Es decir, aquí te lo manipulan. Claro. Porque fíjate que después que pasó el tema de la pandemia, los numeritos, ¿verdad? Cuando se ven mal, entonces ellos te lo comparan en base al año de la pandemia para que se vean bien. O sea, yo he visto que después de la pandemia, por lo menos en República Dominicana, el gobierno te manipula los números. No, que con el año de la pandemia subimos tanto. Que frente a la pandemia subimos tanto. Y ellos lo manejan ahí para que se vea un crecimiento. Pero mirándolo a nivel general, a nivel normal, sí, no es así. No. Así que, yo le hablo a ustedes de esto porque yo voy a estar atenta a la rendición de cuenta de este lunes 27 de febrero, porque tengo los índices de transparencia, los índices de paz global, los índices de riesgos globales, tengo los índices de empleo por los organismos internacionales que no son manipulables, que rompen los esquemas y te desmontan cualquier periquito. Si me van a venir con una utopía, me preparo, porque yo tengo el libro allá en mi casa de Tomás Moro. Tú sabes que te lo van a hacer. Esos numeritos los van a acomodar, ¿verdad? Los van a comparar con lo que ellos entienden que debe compararse para que todo se vea bonito. Bueno, voy a estar así, mira. Es así que yo voy a estar. Te voy a estar mirando. Por otro lado, quiero hacerle una alerta a la clase política dominicana con respecto a la diáspora. En el 2020, el ex candidato para diputado ultramar, Yomare Polanco, demandó a la Junta Central Electoral, al PLD en Estados Unidos, bajo la ley de RICO, que es la ley de lavado y de crimen organizado transnacional, que tiene jurisdicción internacional en una corte en Pensilvania. ¿Qué sucede con esto? Este pleito se debió echar primero con la Junta Central, el PLD, pero parece que no le hicieron caso. Ese caso está en la corte en Pensilvania, marcado bajo el número inciso 222-CV-0259-ER.
ese documento archivado que está desde el 2020. ¿Qué sucede con esto? Si en en Estados Unidos un juez no te va a acoger cualquier cosa. No. Para que te lo acoja es porque tienes suficiente prueba. Anda circulando por ahí en las redes sociales que eso fue culpa de Leonel, ajá, que eso era, que era de que Adriano Espaillat, que eso el PRM. No, señores. Uno, voy a desmontar eso. Leonel Fernández fue quien aprobó la ley de en el 97 con respecto al derecho de la diáspora, votar la diáspora en para la República Dominicana, le dio el ejercicio y el derecho al voto, sí, que antes no se contemplaba. No es verdad que él ahora va a conspirar contra eso. No, nada de eso, al contrario. Leonel se siente identificado con la diáspora por su familia, por su madre específicamente, y porque tiene un hermano que vive en Estados Unidos. Sí, y otra cosa también, que casi siempre los partidos que están en la oposición siempre hacen campaña política y social. Exactamente, y porque la diáspora casi siempre se identifica mucho con los partidos que están en la oposición, y casi siempre el voto masivo de la diáspora es el partido que está en la oposición, que ese voto de la diáspora ayudó al PRM y a Luis Abinader en las elecciones pasadas. Y ahora se está revirtiendo. Exacto. Se está revirtiendo. Entonces, por ese lado vamos a cortar esto. Segundo, ¿cuáles serían las consecuencias de si la Corte llega a fondo y falla a favor de Yomare Polanco? Aunque no nos afectaría a terceros. O sea, la diáspora se le anularía el derecho al voto en la circunscripción, uh-huh, porque son las leyes del país receptor. Correcto. Como le da la gana. Sí. O sea, y me lo pueden también explicar personas, ustedes televidentes que están en la diáspora, que nos informen y nos retroalimenten de las posibles consecuencias de este acto. Al señor Yomare Polanco, que el pleito lo eche con lo del PLD. Correcto. No lesionando los derechos de terceros. Correcto, no, y que eso siempre aquí sucede. Siempre, siempre se dice que hay fraude. Siempre. Y siempre lo dice el que pierde. Eso siempre, lamentablemente, es así. Que sea verdad, que sea mentira, eso yo no lo sé. Pero siempre el que pierde dice que le hicieron fraude, siempre hay un tema que lo voto, que siempre hay un tema que lo voto nulo. Siempre viene el pataleo. Entonces, a la clase política es un llamado para que ustedes estén alerta de ese caso. Las manipulaciones políticas, ustedes saben que la mentira tiene patas cortas. Sí. Entonces, las campañas sucias, ¿sabe qué es lo que está pasando ahora con la campaña sucia? Uh-huh. Que también tienen patas cortas. Correcto. Todo se desmonta rápido. Sí. Si me vienen a mí con un día atrás para adelante, yo lo voy a poner directo y en vivo en vía satélite con todos los datos y todos los argumentos y todo, porque para eso estamos nosotros. Correcto. Así que vamos para una pausa comercial. Manténgase en sintonía con nosotros en CTV Noticias y Más. En Win Telecom estamos de fiesta. Celebramos 15 años junto a ti. Disfruta de 2 meses de internet gratis al adquirir tu equipo portátil Megapack con un plan de 5 megas. Si deseas mayor velocidad, solicita tu internet fibra óptica con planes desde 24 megas para el hogar, con instalación desde gratis. Solicítalo ya llamando al 809-203-000 o vía WhatsApp al 829-946-5200. Win Telecom, conecta tu vida. Cuando sea grande, quiero ser fuerte e independiente. Quiero trabajar, ayudar a construir un mejor futuro para mi familia y mi país. Quiero luchar para que todos tengamos voz y seamos escuchados. Quiero que podamos crecer juntos. Quiero demostrar que es posible. Cuando sea grande, quiero ser como mi mamá. Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD.
el futuro que quieres. ¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. Sí TV está en ti. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Le dimos pa' allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Servir, la pasión que nos mueve. En el Aeropuerto Internacional del Cibao, somos testigo de la emoción que transporta cada viaje, repletos de sueños y esperanzas. En cada operación velamos por tu seguridad y la de los tuyos, en una región que crece y late al ritmo del país. Aeropuerto Internacional del Cibao. Siempre preparados para conectar el Cibao con el mundo, cada vez más cerca de ti. El Idopril reconoce la importancia de la salud de los trabajadores dominicanos para el desarrollo de nuestro país. Por esto, hemos entregado al gobierno dominicano un monto de 14 mil millones de pesos de los fondos de la institución, de los cuales 2 mil millones serán destinados a medicamentos e insumos médicos para el manejo del COVID-19 que amenaza la salud y la tranquilidad de toda la población dominicana. Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, protegiendo a nuestros trabajadores. El cólera es una infección intestinal causada por una bacteria que se adquiere tras ingerir agua o alimentos contaminados. Los signos y síntomas del cólera son diarrea abundante y líquida, con aspecto de agua de arroz, vómitos, dolores de barriga, sed y deshidratación. Si tienes estos síntomas, dirígete de inmediato al centro de salud más cercano. Recuerda, para prevenirlo se recomienda lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de cada comida. Consumir alimentos bien cocidos y preparados con agua potable. En todos los casos, para mayor cuidado, hervir el agua. Protégete del cólera. La prevención es un asunto de todos. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti. De retorno, señores, aquí en Sí TV Noticias y Más. Estaba yo discutiendo tras bastidores mientras ustedes tomaban su tacita de café con mi compañero Manuel, el tema de Haití. Correcto. Y la inversión de Canadá, que invertirá 10 millones de dólares a favor de los haitianos en la frontera. Correcto. Vamos a darle el briefing de lo que dice el artículo, porque Exacto. va a abrir debate.
Eso fue en Bahamas, en Nassau. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció que su gobierno invertirá 10 millones de dólares para apoyar la Oficina Internacional de Migración en la protección de mujeres y niños haitianos en la frontera con República Dominicana, y que supuestamente el año pasado deportó a decenas de miles de migrantes haitianos y personas de ascendencia haitiana. Trudeau habló en una conferencia de la Comunidad del Caribe, CARICOM, en Bahamas, donde están reunidos los gobernantes del bloque comercial de 15 naciones, señores, sí, cuyo tema central es la crisis de Haití. República Dominicana no está allí porque no somos parte de CARICOM. Dijo que también, y yo te veo una cosa, me gusta que no estemos porque los dominicanos quieren meterle mano a esto. Sí, exacto. Dijo también, su administración destinará 12.3 millones de dólares adicionales en ayuda humanitaria a este último país. Anuncia también, en este fin de semana llegaron buques navales de la Armada Real, sí, para hacer un levantamiento de inteligencia. Me pesa mucho el costo de sufrimiento humano en Haití, dijo, para anunciar a seguidas que en sus próximas semanas se enviará buque de la Armada Real Canadiense para realizar labores de vigilancia y recoger información. Un avión militar canadiense de vigilancia regresó recientemente de una misión similar en Haití, que sufre un aumento vertiginoso de matanzas, violaciones y secuestros atribuidos a la ABA, a las pandillas, y que se han vuelto más poderosas desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio del 2021. Se requieren las elecciones de manera urgente. Horas antes, Trudeau se reunió a puertas cerradas con el primer ministro de Haití, Ariel Henry, quien dijo a la prensa que quiere realizar elecciones con urgencia a pesar de la inseguridad creciente. En octubre, Henry solicitó el envío inmediato de fuerzas extranjeras a su país, un pedido al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o sea, a la ONU, que no ha sido abordado. Ahora es el momento para unirse a enfrentar la gravedad de la situación, dijo Trudeau. Añadió que Canadá y los vecinos de Haití deberán colaborar en la búsqueda de soluciones a largo plazo para ayudar a restablecer el orden y la seguridad. Oiga lo que dice aquí, a los vecinos de Haití, no tiene que ver República Dominicana. ¿Y quiénes son los vecinos? El Caribe, o sea, Jamaica, ahí está Trinidad y Tobago, Barbados, ahí está St. Kitts, está Dominica, está Granadinas y San Vincent Granadinas. ¿Tú me entiendes? Cuando a ti te... Vecinos, óyeme la palabra, vecinos, ahí no dije el vecino. Cuando tú necesitas azúcar para café y tú no tienes, tú cruzas la calle y va a la esquina donde el vecino o le toca al del apartamento de al lado. No, vecina, no, consigue un poquito de azúcar. Tú vas al vecino, no vecinos, porque yo no dije que la doña no la tiene, déjame yo cruzar. Ahora bien, ¿qué es lo que está haciendo Canadá? Recuerda que antes de la muerte de Jovenel Moïse, él tenía bajo carpeta, sí, crear un hospital fronterizo, pero era del lado de Malpase. Cuando se habla del lado fronterizo, no es que se hable de Pedernales, Elías Piña, Dajabón. No. Habla de Malpase, Anzapitre, Belader, Guanaminde o Guanamende. No, yo eso lo entiendo. Ahora bien, que aquí tenemos unos adefesios, una clase política traidora que quiere meterle mano a esos millones de dólares. Sí lo tenemos. Y son tan vedetos. Vengan, pasen aquí. Podemos hacer el anexo. Sí, hay eso. Exacto. No, pero oye lo que es que me causa mucha... Porque yo veo como que siempre los países que quieren ayudar, todo, quieren hacerlo en la frontera con República Dominicana. Pero, ¿y Haití no tiene más terreno? Sí, tiene. Porque Haití tiene costa para allá. ¿Por qué no cogen un pueblo para allá, para la costa, y dicen, bueno, mire, vamos a agarrar este pueblo aquí, vamos a invertirle, vamos a hacer la escuela... Vamos a invertir 10 millones, un ejemplo, que Canadá invierta 10 millones, Estados Unidos que invierta 20, hasta República Dominicana que invierta, y que cojan un pueblo por allá, por la costa, por donde sea, y le hagan escuela, le hagan hospitales, le hagan todo. ¿Por qué es que siempre tiene que ser en la frontera con República Dominicana? Te voy a decir por qué. Porque es que todo tiene que ser en la frontera con República Dominicana. Es decir, Haití nada más es la frontera con República Dominicana. No, mira, te voy a decir lo que sucede. O sea, esto es lo que me trae suspicacia, eso es lo que me llama la atención. Fíjate, que al final del día todo el mundo termina en la frontera con República Dominicana. Fíjate que yo tengo un mapa de dónde se están movilizando las bandas, y yo siempre lo vivo actualizando en tiempo real, y las bandas están por Cabo Haitiano, por Fort Liberté, Cité del Soler, o sea, va abordando, e incluso en Puerto Príncipe está en Jacmel, Gonaif, en Tabaré, San Luis. Yo conozco Haití, señores. Yo sí, cuando yo estuve en Cancillería, en la Comisión Mixta, yo no era turista. Entonces, ¿qué sucede?
¿Por qué la frontera del lado dominicano, del lado dominico-haitiano es más seguro para cualquier proyecto? Por ambas vigilancias. O sea, tanto del lado dominicano como del lado haitiano. Además, ojo, fíjate que las bandas no son locas, no han llegado aquí. ¿Por qué no llegan aquí? Con todos los armamentos que tienen de todos esos carteles de narcotráfico, no, Sinaloa, no de Sonora. ¿Por qué? No, porque no es lo mismo ni es igual. No, y el dominicano, por historia, sabemos defendernos con palo, piedra, antorcha, hasta con... el dominicano se la busca. Nosotros hemos ganado batallas, sí, al ejército de que de ese entonces de Napoleón, con palo, piedra, con rocones. Nosotros conocemos, y más el campesino dominicano conoce lo que es la guerra de guerrilla, porque conoce el territorio, el terreno, hacen su levantamiento. Pero si nosotros seguimos deforestando nuestros lados, ya no va a haber guerra de guerrilla, porque eso va a ser un campo de batalla pleno. Abierto. Abierto. No, que tú no te vas ni poder esconder, porque tú vas a ver otro ayer, otro te va a ver aquí. Eso para que lo sepa. Pero en el Canadá siempre ha tenido en la vista Malpase y Belader. Sí. Hay otras comunidades que está Sabanet, Tirolí, Lamier, que son zonas que están por restauración, en el lado del otro lado de Hondo Valle, yo no me acuerdo, pero yo siempre, mira, yo caminaba toda esa zona. Y ellos siempre se vieron interesados en desarrollar esa dinámica, pero es de hasta tanto. Ahora bien, ¿qué yo insto? Está Iliabash, pero como yo te explicaba, Iliabash es una islita que está al sur de Haití, a Puerto Príncipe, que se puede también establecer perfectamente, pero el tema es lo marítimo. Resulta que también las bandas tienen incursionan en piratería alta mar. El año pasado, ahí las bandas tienen todo. Sí, las bandas atracaron por muelle, entraron y secuestraron un viejo molinero de harina en Haití. Así por la FITO. Y no apareció un Bukele ahí en Haití que agarre todas esas bandas, es que en Haití, y haga una cárcel y mira, los meta y todo, y hasta Haití siempre ha tenido una dinámica de que todos los presidentes, o sea, en Haití tú no sabes por quién votar, porque todos tienen un historial judicial y penal, entonces tú tienes que votar por el menos malo, pero el menos malo tiene carga con sicariato, narcotráfico, lavado, o sea, tú no sabes por quién votar en Haití. Y en Haití es una dinámica, por ejemplo, Claude Joseph, que el presidente lo tomó como objetivo y lo puso grande. En el haitiano, la sociedad haitiana no elige presidente belicoso. No. No, lo elige mentalmente frío, sagaz y que sea suave, pero que te empalen por atrás. Pero este último que estuvo allá, que ¿cómo que se llama? El que era bailarín. Martelly era suave en trato. Martelly, y a Martelly lo apoyó la comunidad internacional. Por eso es que salió rápido, porque lo apoyó la comunidad internacional, y en Haití los mulatos, porque él era mulato, no son muy favoritos para la presidencia. Mientras más atenuada y acentuada es tu piel y más arraigada es, tú eres posible candidato. Okay. Por eso ganó Jovenel. Entonces, ¿quién mató a Jovenel? Todo el mundo. Ay, Dios mío, bien de la altura. Todo el mundo. Y así es que es la dinámica haitiana. Si yo me pongo a desglosar aquí cómo es la sociedad haitiana, mira, yo hice hasta estudio el levantamiento de la psiquis colectiva de la sociedad haitiana. Me coné la sociedad haitiana. Yo también hablo un chin de creol. Y yo lo entiendo. Mira, eso de Canadá. Tú sabes, en Canadá hay muchos haitianos. Incluso yo tengo amigos. Yo estudié con personas haitianos que ahora mismo están en Canadá y trabajan en Canadá y tienen buenos puestos. Incluso ahí tengo un amigo que incluso trabaja en el gobierno canadiense. Sí. Y ellos en realidad emigran, pero emigra el que estudia. Sí. El preparado. Mira, esos muchachos, viniendo aquí a República Dominicana a estudiar, ellos nos decían a nosotros que toda la familia se juntaba para reunir el dinero y que ellos pudieran estudiar, porque en Haití nada más podía estudiar el rico, el pobre no. Pero ellos llegaban aquí y ellos hablaban creol, hablaban francés, inglés y español. Entonces, inmediatamente ellos salen de una universidad con un título, hablando cuatro idiomas, pueden emigrar a cualquier parte del mundo. Mira, y te voy a decir un caso, que eso me lo puede decir, o sea, en Haití el índice de analfabetismo es bajo, ¿sabes por qué? Porque es obligatorio la educación. Entonces, tú veías a todos esos niños a partir de las 7 de la mañana
en esas zonas pobres, yendo a su colegio, aunque sea en un patio. Okay. Y se encargaban los misioneros, habían políticas públicas en materia de educación. En Haití, hasta un trabajador te puede hablar fácilmente inglés. Sí. Un guachimán, yo conocí un guachimán, un sereno, indocumentado, que se fue para Brasil, economista, hablaba portugués. Sí. O sea, nosotros, si tú ves la sociedad haitiana, ¿por qué en Haití hay poca higiene? ¿Por qué en Haití es así? Es por el hecho de que no se han aplicado políticas públicas. Correcto. Para la orientación de la ciudadanía. Sí. Es como que pasa aquí, por ejemplo, la barquita o donde en la Sursa. Cuando nosotros trasladamos a esas personas a un proyecto habitacional, sí. ¿Qué es lo que hacen ellos? Vender la vaca muerta y retornar nuevamente al río. Porque eso es lo que conocen. Y no conocen. Exactamente. Entonces, eso es lo que ha pasado en Haití. Se han enfocado mucho en lo que Haití es un país burocráticamente caótico. Sí. Cuando quieren son burocráticos. Cuando quieren, saben gobernar dentro del caos. Y aunque nosotros usamos el término que es un estado de facto, no. Existe en la política moderna lo que son los estados caóticos, que son caos ordenados. Saben cómo manejar su situación. Sí, porque incluso anteriormente de que las bandas tomaran el país, ellos, los ricos de ese país, se manejaban con eso. Y no, ellos, se y manejan ellos, todavía. Y ellos le pagaban a las bandas, ¿verdad? Como se veía en las películas con los italianos que iban y las bandas, las mafias te cobraban. De que peaje. Exactamente, un peaje por su seguridad. Eso era lo que hacían las bandas con los ricos en Haití, es decir... Ok, tú tienes tu almacén, tú tienes tu cosa, pero tú tienes que pagarme tanto mensual. Ahora, y ellos tenían que pagar. Mírese, ese es el mapa de donde están las bandas. Ahí son los globitos, es lo de los colores, indican cada banda y cómo se va difuminando y se diseminando a nivel nacional de Haití. Por eso tú ves que hay costas. Sí. Entonces, cuando a mí me hablan, la zona fronteriza, ¿por qué? Porque en el lado fronterizo está la protección dominicana. En adición, nosotros los dominicanos somos muy bravos. O sea, si viene algo raro, siempre, o sea, el dominicano, es más, el haitiano convencional le tiene miedo al dominicano campesino machetero. Okay. Porque ellos utilizan una táctica que se le llama mano muerta, o sea, la mano caída, pero es para manipulación del machete. Okay. Hasta eso yo tuve que aprender en la frontera, mijo. Oye, mira algo, Yelandra, también con ese punto. Se juntaron 15 naciones, pero hasta ahora nada más he escuchado lo de Canadá. ¿Y las otras 14 qué han dicho? No, las otras 14 lo que dicen es vamos a buscarle una solución a Haití. Por ejemplo, Jamaica. Jamaica va a aportar seguridad, un despliegue multinacional de agentes para velar las elecciones, no para asumir. Porque ellos mismos dijeron de entrada, nosotros no tenemos los recursos para nosotros sostener y poder aportar en Haití. Pero ellos conocen a los haitianos. Nosotros podemos mandar agentes para velar primero las elecciones. Sí. Primero vamos a crear, vamos a hacer institucional y viable, presidente y parlamento, porque ahora mismo hay un premier, que es Ariel Henry, que es la máxima autoridad, pero no hay parlamento. ¿Qué es ese Boboni? Ese, no hay parlamento. Ese hace todo eso. Ese es el todólogo. Sí, ese Boboni. Y es gallardo, porque después que él se metieron en su casa y la policía quisieron intentar el golpe de Estado, volvió para Haití. Porque allá eso hay que, mira, si fuera un dominicano, se queda fuera. Yo hace rato, a mí me dijeran Haití, digo, ¿dónde queda eso? Entonces, ¿qué es lo que dice CARICOM? Se puso antemano. Mientras tanto, que República Dominicana siempre vive hablando de crecimiento, vive hablando de nosotros somos ricos, la Suiza del Caribe. Exacto. Teniendo nosotros más problemas que un burro de catre. Sí. La realidad, y manipulando y maquillando. Entonces, ¿qué es lo que hacen esos organismos internacionales y esos países desarrollados? ¿Y por qué República Dominicana no se tira ese muerto? Porque es más fácil por nosotros ser de agentado. Si yo fuera el canciller, el presidente de la República Dominicana, lo primero... El discurso de que República Dominicana no es la solución para Haití, eso no es un discurso. Es primero decir, nosotros somos pobres, me está llevando el carajo. ¿Qué tú haces cuando un tigre te va a pedir préstamo? Lo primero que cuando dices, diablo, loco, la situación está mal, y tú dices, la mía también, claro. Para que no te pida. No, pero por supuesto. Para que no te pida, nosotros no. Nosotros vamos, y en los discursos de la ONU,
República Dominicana no tiene la solución para Haití, pero cuando vamos a la ONU, el crecimiento de la economía dominicana y la tasa de empleo y que se ha destinado y que los proyectos aquí, los proyectos allá, pidiendo préstamos, ¿qué dicen los países? Pues tú estás bien. Exactamente. Y con el tráfico de parturientas y de indocumentados, que diga que ahora ya hay una investigación, y que desarticulan una red que traficaba haitianos. Lo mismo de siempre, porque eso es diario. Entonces. Eso es diario. Diario aquí. Hay vehículos, hay personas, hay de todo que trafican haitianos, claro, a República Dominicana. Entonces eso es normal. Y antes de las bandas, eso era prácticamente institucional, porque antes de las bandas incluso se decía y se supo que vendían las visas. Entonces, no, se sigue. El consulado dominicano vendía las visas. Sigue todavía eso. Porque allá el cónsul agarraba el dinero y lo echaba en una funda negra y lo traía para acá. Mira, en efectivo. Cancillería tiene un lío tan grande. Y nadie le preguntaba qué él hacía con ese dinero. Mira, la Cancillería tiene un lío tan grande, aparte de que no tiene control del tema de pasaportes, de las libretas. No. Porque el pasaporte depende dentro del organismo. Si ustedes buscan el organismo del Ministerio de Relaciones Exteriores, la dirección de pasaporte depende de Cancillería. Cancillería incumple lo que dice el MAP, el Ministerio de Administración Pública. Hay casos que Cancillería quiere cancelar, quiere derogar embajadores, quieren derogar personal que han tenido años trabajando desde los 90. Sí. 18, 20 años, gente de carrera, porque le da la gana. Sí. Porque quieren poner, y son personas preparadas. Cancillería no quiere reajustar los salarios a las personas que toman los puestos. Cancillería incumple todas las normas también del Organismo Internacional de Trabajo, de la OIT. Cancillería también tiene problemas con asuntos migratorios. Cancillería tiene problemas con los asuntos multilaterales, bicimeterio multilateral y bilateral, porque nosotros no estamos en CARICOM. Pero inmediatamente tú ves que un consulado, una persona va a resolver algo de un pasaporte, de lo que sea, fuera de este país, y te dice que no cogen tarjeta de crédito, que no cogen pago electrónico. Eso te dice claro a ti que están desviando dinero, que no quieren que se controle el dinero que cruza por ahí. Entonces, todos estos líos, que ustedes creen que no lo saben, existe la Dirección de Análisis Estratégico, cada cancillería en el mundo tiene su dirección de inteligencia diplomática, y ustedes creen que nadie sabe lo que está pasando. Entonces, de acuerdo como se desvela todas esas debilidades del Ministerio, sí, de Relaciones Exteriores, del Poder Ejecutivo, de cualquier institución, un homólogo, ¿qué es lo que van a hacer? Van a suapear con nosotros. Pero claro. Así que, señores, vamos para una pausa comercial. Manténgase en sintonía con nosotros en CTV Noticias y Más. Solicita los prepagos, no fuerces tu cartera. Puedes ver la movie, puedes hacer la tarea. Cosa, cosa, todo el mundo, desde el niño hasta la abuela. Y vibra en la sala, en el cuarto, donde quiera. Con la fibra de Win se acabó la frisadera. Tengo la fibra, tengo el Nitronet. El internet de Win, que acelera de una vez. 809-203,000, solicita Nitronet. La fibra de Win, Win, conecta tu vida. Cuando sea grande, quiero ser fuerte e independiente. Quiero trabajar, ayudar a construir un mejor futuro para mi familia y mi país. Quiero luchar para que todos tengamos voz y seamos escuchados. Quiero que podamos crecer juntos. Quiero demostrar que es posible. Cuando sea grande, quiero ser como mi mamá. Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD. El futuro que quieres.
El cólera es una infección intestinal causada por una bacteria que se adquiere tras ingerir agua o alimentos contaminados. Los signos y síntomas del cólera son diarrea abundante y líquida, con aspecto de agua de arroz, vómitos, dolores de barriga, sed y deshidratación. Si tienes estos síntomas, dirígete de inmediato al centro de salud más cercano. Recuerda, para prevenirlo se recomienda lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de cada comida. Consumir alimentos bien cocidos y preparados con agua potable. En todos los casos, para mayor cuidado, hervir el agua. Protégete del cólera. La prevención es un asunto de todos. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti. Le dimos pa' allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. De regreso aquí en Noticias CTV y más. Ahora vamos a entrar en las internacionales, sí. Señores. Mira, Biden anunció envío de armas a Ucrania en visita sorpresa a Kiev. Exacto, sí. Biden llegó ahora en la mañana, hace como una hora, a Ucrania. Se reunió con su homólogo. Ya sí. Incluso hay fotos rodando ya en los canales internacionales. Y, señores, Estados Unidos va para largo con Ucrania. No creo que va para largo porque ahí en el fin de semana Ajá. ya retomó nuevamente Rusia a Donbass. Uh-huh. O sea, el tema de Rusia y Ucrania yo no lo toco mucho porque hay demasiada desinformación. Entonces tú sabes que ellos quisieran, se manipula mucho quién es ganador, quién es perdedor. Correcto. Y señores, aquí todo el mundo vamos a salir perdiendo. No, estamos perdiendo ya. Porque una parte de por qué la inflación se ha mantenido así es por la situación de Ucrania. Entonces, también, por otro lado, al mismo tiempo, Blinken, que el secretario de Estado de los Estados Unidos, uh-huh. Anthony Blinken, denunció que China contempla enviar armas a Rusia. Ajá. Entonces, yo creo que el lío de los globos también viene por ahí. Sí. Viene por ahí, o sea. Al final del día es como dice la gente, es decir, se va a armar la Tercera Guerra Mundial ahí en Kiev. Porque cuando tú dices un ejemplo, Europa y Estados Unidos apoyan a Ucrania. Pero entonces Rusia lo apoya a China. Es decir, es como quien dice, de este lado estamos aquí contra este y de aquel lado viene de allá para acá. Es decir, mira, si vamos al término de guerra mundial, la guerra mundial viene siendo cuando más de dos países incursionan en conflicto bélico. Sí. Pero, ¿qué pasa? Si nos ponemos a ver actualmente, ya esas definiciones hay que actualizarlas porque hay 110 conflictos armados. Hay guerras. Por ejemplo, Israel con Palestina todavía sigue ese problema latente. Israel, hablando de eso, Israel bombardeó a Siria el fin de semana. Bombardeó a Siria puntos de células rebeldes. Ahí hay tres guerras. Israel con Palestina, Israel con Siria. Con Siria. Tenemos Rusia y Ucrania, uh-huh. donde hay bloques que apoyan a Rusia y apoyan a Ucrania. Tenemos también Pyongyang, Corea del Norte, que va a coger el mar de Japón como su centro balístico. Que probó un misil balístico también ahora el fin de semana. Claro, que lo tiró al mar de Japón. Exacto. Entonces Japón está con las alertas. China
está como mirando a ver en qué momento yo le voy a meter mano a Taiwán. Taiwán está atenta. Exacto. Incluso ahí ya es, ambas naciones tienen un estudio de cómo sería una guerra, que sería asimétrica, sí, en lo primer lugar, pero Taiwán va a hacer la estrategia de resistencia. Correcto. De resistencia. También tenemos un punto, un conflicto en Kashmir, que es entre India, Pakistán y China. Kashmir es una de las zonas con muchos recursos minerales, sí, y tiene la famosa tierra rara. O sea, el mundo está realmente en tensiones y conflicto. Ahora, del lado de la región, ahora, de este lado, estamos, el viejo mundo se están, sí, matando todito. Exacto. Ahora, del lado de la región, Latinoamérica no tiene esa dinámica, más si tiene estado de derecho fallido, como, sí, en el caso de Nicaragua, Haití, que le quitó las nacionalidades a figuras políticas porque estaban en contra del gobierno de Daniel Ortega. A más de 200 personas. El caso de Venezuela, que un día es Guaidó, otro día es Maduro, un día es Guaidó, un día es Maduro, pero los organismos internacionales se matan, sí, porque realmente, ¿quién es el presidente? Maduro. Es Maduro. Y él lo representa y va a todos los foros. Vemos también el tema de El Salvador, que está tratando de retornarle a la seguridad. Sí. Ha hecho todo, es una tarea titánica. El tema de Colombia también, que está nuevamente incrementando la inseguridad. Argentina está tratando de capear la crisis económica, la crisis social que hay. Está muy difícil. Brasil, el pobre Lula, yo oro por él y lo cargo en el alma, porque tiene que buscar políticas. Porque una cosa es que nosotros tenemos que tener en cuenta, no es lo mismo el discurso que cuando llegamos y nos sentemos y vemos la realidad. Sí, no, y fue lo que hablamos. Que ahora mismo Lula tiene una situación difícil a como era antes, porque ahora mismo casi el 50% de la población de Brasil no votó por él. No, entonces, ¿qué es lo que está pasando en la región, en Latinoamérica? Estado de derecho débil, uh-huh, crisis sociales, sí, una sociedad en decadencia, y República Dominicana está también en esa misma tendencia. Sí. Guste o no guste. Así que, señores, hoy es lunes. Sí, primer día de la semana. El primer día de la semana e inicio de semana. Correcto. Ustedes ya se mantengan con nosotros en sintonía para mantenerse siempre actualizado por Noticias CTV y más. Que tengan excelente jornada. Buen día.